Lauco descubre que Begoña Gómez usa un correo oficial de presidencia como si tuviera un cargo en la Moncloa. Bueno, pues a ver, utiliza la Moncloa para sus reuniones privadas de negocios, utiliza personal de Moncloa para contactar a sus posibles clientes. En fin, es que cada semana que pasa hay un nuevo argumento que apoya que esta mujer, bueno, pues está utilizando el cargo de su marido para lucrarse y, claro, bueno, habrá que conocer si tienen bienes gananciales o no, ¿no? Pero hasta ahora no se ha dicho, el hecho de que se lucre o de que se pueda demostrar que se haya lucrado, pues al final acabará afectándole a Pedro Sánchez. O sea, es que no hay que ser muy listo para darse cuenta que no sé si en diciembre o en enero, pero al final se acabará viendo que hay una cuenta bancaria de Begoña y no sé, o de las hijas, como ya se ha rumoreado, pero en algún momento... República Dominicana, ¿no? Eso se ha rumoreado. Donde se ha visto el Falcon tantas veces, que este es otro asunto importante. Y que ha mencionado a Aldama. Y yo creo que ese es uno de los asuntos, para mí, de todo lo que se está diciendo, lo más importante para mí es lo que ha debido pasar en República Dominicana y la justificación para esos viajes del Falcon. Y yo creo que Aldama o sus socios tienen alguna información al respecto. Bueno, aquí en el tema judicial de Aldama están pasando cosas muy raras. Bueno, raras, no sé. Él el otro día salió ni más ni menos que de prisión preventiva, después de estar acusado de unos delitos gravísimos y donde el riesgo de fuga es evidente. O sea, es hoy evidente, porque se ve que es una persona que tiene medios para hacer ese tipo de fuga o lo que sea, ¿no? Y entonces el tío llega y sale de prisión no porque llegue a un acuerdo con los juristas que están en el caso que le están acusando, sino en otro, en el que él aún no está ni siquiera llamado a declarar. ¿Cómo es posible eso? Dice, no, es que tiene un abogado cojonudo. Es un tío... Es un número uno. Pero qué coño me... Pero vamos a ver. A mí, podrás ser muy bueno en un abogado, todo lo que tú quieras. Por cierto, un abogado que defendía personajes como... defraudadores fiscales flagrantes, ¿no? Como Ronaldo, el de la púnica este, ¿no? El Marjaliza, ¿no? El de, bueno, no sé, pero qué. Eso es inherente a los abogados. Bueno, ya. Pero bueno, que ya te dice... gente de tu pelaje. Ya, pero que ya te dice... Yo, de verdad, yo si fuera abogado, yo no defendería gente así. Vale, pero esto es otra circunstancia personal. Pero que yo creo que en el entorno judicial, Sánchez también está sentenciado.